Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme una vez más. El video de hoy se titula ¿Por qué la persona narcisista o manipuladora podría actuar como si no le importaras durante, sobre todo, el contacto cero? ¿Y qué significa esto en realidad? Hago este video porque me consultan bastante sobre cómo reaccionan las personas narcisistas frente a la pérdida o frente al dolor de ya no tener una persona que haya sido importante en su vida. Cómo es que ellos reaccionan, qué hacen, qué sienten exactamente, porque la gente los ve básicamente como si fueran extraterrestres, porque se ve así, porque no entendemos a veces la falta de humanidad de este tipo de personalidades y la forma de actuar tan cruel. Entonces lo vemos muy separados a nosotros y nos cuesta mucho entender qué es lo que pasa dentro de esa cabeza. La gente sale muy movilizada cuando ven la frialdad, cuando han tenido una ruptura o se han alejado y empezamos a preguntarnos que por qué no nos buscó más, el hecho de que sentís como si fueras invisible, como si te hubieran olvidado, como si no hubieras existido nunca y eso puede ser demoledor. Hay una realidad y es que todo comportamiento que implique invisibilizar al otro, la mayoría de las veces resulta como más chocante, más traumático, incluso que la violencia directamente, que las agresiones directamente. Y si bien, por supuesto, cualquier persona diría mejor que no aparezcan nunca más, las que están implicados con este tipo de personas son relaciones afectivas, una pareja, un amigo o, no sé, un familiar, por ejemplo, y siguen sintiendo cosas por esa persona y por eso se preguntan también esto, ¿no? Como, ¿qué fue lo que pasó? Yo no significo nada para esa persona. ¿Por qué para mí significa tanto y para esa persona yo no significo nada? Es bastante complicado por ahí entender cuando no has vivido el mismo tipo de relación, pero básicamente tiene que ver con tu visión empática, con tu sentir empático, y por ahí querés leer a esa persona de la misma forma y nada que ver. Otro factor que también entra en juego en esto de estar preguntándose, ¿no? Y además renegando de la realidad, ¿no? Del hecho de que esa persona ya no esté presente, que ya no te busque, que ya no te escriba, no te llame, y no dé señales, o sea, como que es indiferente completamente a ti, es porque estamos acostumbrados a pensar que si luchamos por el otro, si luchamos por esa relación, si damos un montón, si sufrimos un montón, entonces alguna recompensa va a venir. Y la realidad es que con estas personalidades esa regla no se cumple porque no es que hay una lucha de ambos, luchando por un mismo objetivo, por ejemplo, por salvar la pareja, por mantener una amistad, por ser felices juntos. No, en este caso, esta persona tiene una agenda aparte que vos ni te enteraste y que tiene que ver con sus intereses oscuros, ocultos, egoístas, crueles, no tiene nada que ver contigo y vos simplemente sos un medio para un fin. Eso cuesta entenderlo, cuesta que entre en la mente, que entre en la cabeza y por eso te seguís preguntando lo mismo, ¿no? Tiene que ver un poco con la rumiación también. Si bien has luchado un montón, has dado todo de vos, has intentado, has perdonado, has dado muchas oportunidades, eso no te va a devolver de la misma persona como un buen gesto. No es que esta persona en sí va a cambiar por eso o la vida va a hacer que cambie esa persona por eso y va a pagar, eso también tiene que ver con esto de estar esperando que pague por lo que hizo, es un pensamiento bastante común. Todo esto de haber luchado por esa persona y esperar algo a cambio, o pensar, bueno, no puede ser, no puede ser que me lo pague de esta forma, no puede ser que después de todo lo que yo hice por esa persona no valore nada, no puede ser. Esa frase es la que te está haciendo sufrir, básicamente, porque la realidad es que sí puede ser. Con estas personalidades sí puede ser, todo puede ser, todo se puede poner peor, entonces es cuestión de caer a tierra y entender la realidad desde ese lugar y dejar de fantasear o de ilusionarse con cosas que son narrativas por ahí que sostienen una idea un poco tergiversada acerca de las relaciones también, ¿no? Y por eso quiero explicarte mejor por qué alguien con quien tuviste una relación, ya sea de pareja, ya sea una amistad, ya sea alguien de tu familia, que luego descubres que tiene esta personalidad sobre todo, porque esta persona podría hacer como si literalmente vos no existieras, no hubieras existido nunca, fueras invisible, no, es como que se mantienen impolutos, nada les mueve un pelo referido a ti. ¿Cómo hacen para verse de esa manera y qué significa en realidad ese tipo de actitudes? El primer motivo para hacer como si no te importaras es
por orgullo narcisista. Pensá que la persona narcisista, una de las primeras cosas que hace es tratar de proteger su falso yo. Ellos, de cara al público, de cara al mundo, se muestran como seres grandiosos, seres súper poderosos, súper fuertes, que nada les importa, que nada les moviliza, porque eso lo ven como una fortaleza, ¿no? Básicamente todo lo que sería humano, la sensibilidad, la empatía, el a veces ser vulnerable, no, eso es como una cruz para ellos, porque en realidad ellos son más vulnerables en el sentido de que cualquier cosa, son los típicos de cristal, ¿no? O sea, cualquier cosa les ofende porque justamente todo toca su ego y toca esa parte del falso yo. Hay muchas cosas de la realidad que le van haciendo dar cuenta de todo eso, ¿no? O sea, cuando se encuentran, por ejemplo, con alguien que tiene más luz, que es feliz con poco o que es feliz con lo que tiene, eso simplemente ya puede despertar cierta envidia. Entonces, imagínate el nivel de fragilidad en ese sentido, ¿no? Que cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le molesta, simplemente por mostrar tus capacidades, tus recursos, tus habilidades, no sé, en la vida, a una persona narcisista ya le ofende y le parece que es como una falta de respeto a su ego grandioso, ¿sí? Entonces imagínate que están todo el tiempo en peligro. Entonces una de las cosas que van a tratar de proteger es su orgullo. Es muy probable que la persona no te busque, no te escriba, no te responda si vos le estás escribiendo, que por cierto no deberías hacerlo, que, no sé, haga su vida y no dé ninguna señal de que está o viendo tus redes o haciendo cosas de narcisistas, digamos, básicamente, para que justamente vos sientas esa frialdad y sientas ese vacío completamente. Además de que darte alguna señal de que están interesados en ti sería como perder la dignidad, porque en realidad no es algo que se pierda como tal, pero bueno, ellos lo ven de esa forma, y además es como que te están rogando, ¿no? O sea, ir a buscarte de vuelta es rogarte, aunque sea que ellos te tuviesen que pedir perdón, o se tuviesen que disculpar por todo el daño que te hicieron. De todas formas, todo para ellos luce de esa forma, como que te están robando, como que se están rebajando, como que se están arrastrando por vos. Y si esta persona tiene otros recursos, tiene otras personas que son combustibles muy fuertes, no sé, tiene apoyo social, es como que probablemente se demore mucho más en tratar de hacer un hoovering o tratar de regresar o darte alguna pista, porque justamente todo lo que necesita como narcisista lo va a encontrar en otras fuentes. Entonces de repente vos pasás a segundo plano. El segundo motivo para hacer como si no le importaras es que lo hace como una forma de castigo. Ya hablamos bastante de la ley de hielo, del ghosting, del silencio como castigo, como una de las peores formas a nivel psicológico de hacerle daño a una persona, porque todos necesitamos sentir que somos valiosos y que somos visibles para alguien más. Nadie psicológicamente puede sobrevivir como tal en el mundo siendo que no existe para nadie, ¿no? Como que nadie te quiere. De hecho, hay gente que lo sufre casi, casi literal. O sea, como que no tienen ninguna figura de apoyo, de apego seguro. Ninguna persona que les demuestre un cariño genuino. O por lo menos no están pudiendo verla. Y eso psicológicamente es muy duro. A nivel emocional, a nivel psicológico. Porque implica la invisibilización de otro ser humano, ¿sí? En este caso no es un silencio como el que vos le harías por una cuestión de autorrespeto, por una cuestión de defenderte. Cuando hacemos la piedra gris básicamente también estamos aplicando un silencio, pero es muy distinto, vos no lo estás haciendo para castigar, o por lo menos esa no es la idea. Pero estas personas siempre están castigándote por lo que vos supuestamente haces, porque todo les toca el ego, todo les molesta, todo les saca de quicio, porque es como si desobedeciera sus órdenes. O sea, si vos sos libre, desobedeces sus órdenes, entonces imagínate, todo el tiempo necesitan castigarte, y el tratamiento de silencio es una técnica muy efectiva para eso. Incluso a la distancia, estas personas sienten que sos de su pertenencia, y lo que hacen con sus pertenencias básicamente es jugar con ellas, es hacer lo que quieran con ellas. Entonces el silencio es como una buena forma de sentir también que tienen cierto control, porque saben de tu necesidad quizás afectiva. Eso nos lleva justamente a la tercera forma, y es que estas personas, al conocer quizás alguna carencia afectiva que tengas, quizás
alguna forma de apego muy desorganizado o muy inseguro, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en los apegos ansiosos, donde estás como muy necesitado de ese afecto y no puedes soportar el silencio, no puedes soportar la distancia. Ellos pueden entender, no quizás con el nombre, pero sí pueden entender que tu carácter es así, y entonces usan el silencio como una forma de maltrato que es muy efectiva. Y en este punto es importante entender que las carencias emocionales o problemas psicológicos, todo eso es un factor de riesgo para caer con una personalidad así, para caer en un vínculo traumático, pero no es la causa. El error que están cometiendo muchos es plantear la carencia afectiva o los problemas de apego o los problemas emocionales de codependencia y todo eso como una causa de toda esta problemática, cuando en realidad no es así. Si efectivamente ya tenés una tendencia a actuar de determinada manera o a ver a las personas de determinada manera, que puede que esa forma de verlo esté distorsionada o que sientas un impulso muy grande a ser por ahí complaciente con la gente o a ser muy empático en ese tipo de comportamientos, son factores de riesgo. Pero de ninguna manera tendríamos que atacar a la gente o como ser condescendientes con las personas porque tienen ese tipo de problemas, porque, o casualidad, las personas que han causado ese tipo de problemas, también estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, padres con dinámicas narcisistas, dinámicas incluso psicopáticas, entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. Algo que me olvidé mencionar respecto al anterior motivo sobre el silencio como castigo, que puede que esté haciendo esto esta persona, ¿no? Para que vos percibas como que no sos importante, que sos insignificante, es que para estas personalidades también tu silencio o el hecho de que vos te hayas alejado o que vos estés tratando de controlarte, ¿no? Y entonces no le hablas a esa persona, es como un capricho. Si todo lo que hagas que se salga de sus reglas o de lo que ellos quieren que vos hagas, del rol que te han dado, es un capricho, es una desobediencia, es una falta de respeto. Y básicamente es como que te ven como si fueras un niño al que hay que educar, ¿sí? Y justamente la forma de educación que usan es el castigo. El castigo a la vez es una forma muy disfuncional, pero muy utilizada para educar en distintos niveles. Y que sabemos que no tiene buen resultado a nivel ni de la familia, ni de ningún nivel afectivo, o sea, no funciona de esa forma, pero bueno, sí genera trauma, eso seguro, pero bueno, se usa bastante. Estas personas son, o sea, es su herramienta principal. El cuarto motivo para hacer como si no le importaras es el hecho de que ellos saben que vos seguramente vas a volver en algún momento. Entonces, de repente es como que se quedan así esperándote, esperando a que eso pase. Y por eso puede que no te encuentres con señales de que andan por detrás tuyo. Esto es así porque más o menos han notado en el vínculo, cuando vos estabas en contacto con ellos, cómo en algún punto cada vez que ellos se distanciaban, vos tratabas de acercarte. O cómo esperabas un tiempo y te acercabas. A veces no es buscar para rogarle ni nada de eso, sino es buscar para arreglar las cosas. A mucha gente empática le pasa que está tratando de mediar. De que todos estén contentos, pero a la vez que todos estemos en paz. Entonces, son quienes tratan de romper con el conflicto, porque el silencio también es como señal de conflicto, de que está enojado, ¿no? Algo le pasa. Entonces, vos tratabas de acercarte, hablar y solucionar los supuestos problemas. No eran problemas, eran caprichos, conflictos internos de esta persona, pero vos caías ahí en la volteada. En este momento puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, pueden pensar. Sí, todos estos años ella o él ha sido quien se acerca a mí, simplemente tengo que sentarme y esperar y en algún momento va a intentar acercarse, ¿no? Entre más años vos tengas con esta persona, más ellos se van a dar cuenta de tu carácter, de tu personalidad y de si estás dependiente de ellos o estás adicto o adicta a esa persona. Se van a dar cuenta. No porque sean científicos y sepan con exactitud, pero se dan cuenta por la forma en la que actúas. O sea, si desesperadamente vas a buscarlos, si les mandas un montón de mensajes, todos esos comportamientos dan señales de que vos tenés un tipo de enganche muy fuerte con esa persona y ellos prestan atención a eso. Ahora el tema es que estas personas, más allá de que puedan tener este tipo de pensamiento, siempre tienen en cuenta o suelen tener en cuenta a las personas que han sido muy buenos suplementos, que les han dado buenos recursos o
el caso de los psicópatas muchas veces tiene que ver con un ensañamiento también con las víctimas y no suelen simplemente olvidarse rápido o ya pasó y no les importa. En temas de importancia, ¿no? Sí suele ser importante cada una de las personas que han casado porque tienen algo que a ellos les interesa, ¿sí? No es una importancia afectiva. Y entonces es ahí donde las personas me preguntan, ¿pero es posible que finjan también que parezca como que yo no soy nada en su vida y en realidad soy muy importante en su vida? Primero, sí puede pasar que finjan muy bien porque actúan muy bien, o sea, son actores. Son buenos también disfrazándose en las redes sociales. Porque uno de los problemas que tienen también las personas que sufren a este tipo de personalidades es que en el corte, en el contacto cero, están espiando por las redes sociales, están viendo qué es de su vida, están tratando de encontrar información de ellos, ¿no? Personal. Y eso, por supuesto, estas personas suelen saberlo muy bien, entonces tiran indirectas o arman un perfil como que son súper felices y suben fotos y pueden armar todo un escenario literalmente. Te estás comiendo todo el cuento. Estás comiendo toda la película que te arman ellos. Al final, estar revisando las redes sociales es como otra forma más de darle poder a esa persona y por eso es tan importante que dejes de hacerlo. Pero esto como para que entiendas que sí, son buenos actuando, son buenos fingiendo, pueden hacerte creer algo que no es. Y lo otro, por supuesto, es que nosotros mismos creemos cosas sin cuestionarlo. No es como que vamos por la vida tratando de ser más críticos, de no creernos todo lo que vemos, de no creernos todo lo que nos dicen. No, al contrario. Vemos una foto con una nueva pareja y están sonrientes y decimos, él es feliz o ella es feliz y yo no. Y ya está, ¿no? Y nos quedamos con eso, porque claro, la imagen transmite esa supuesta felicidad. Y así con todo, ¿no? O viene alguien y nos cuenta que son felices porque los vieron así, los vieron, o sea, cualquier tipo de información. Y nosotros ya lo creemos. Ahora, ¿el interés que tiene esa persona es afectivo? ¿No te interesa que alguien esté interesado de esa forma? Como que sos una cosa, como que sos de su propiedad. Que sos alguien que tiene o dinero, o contactos, o no sé, sos una buena fuente de combustible afectivo. No te interesa en el fondo. El tema es que vos sí tenés ese vínculo afectivo con esa persona. Vos sí sentís algo por esa persona y estás esperando lo mismo del otro lado y eso es lo que no vas a conseguir. Te voy a dar algunos consejos para superar por ahí esta etapa en la cual estás con ese pensamiento recurrente de cómo puede ser que no me valore, cómo puede ser que me haya olvidado, cómo puede ser que siga como si nada. El primer consejo es que no se la hagas fácil, no lo vayas a buscar, no la vayas a buscar, no estés detrás de personas así en general. O sea, no vale la pena, vas a sentirte mucho peor después. Por ahí el enojo, el sentirte resentido incluso por esa persona, que es totalmente normal que te sientas así, pero bueno, pasa, hace que vayas y actúes de una forma que en el momento parece lógica o por lo menos parece que es válida, ¿no? Que sí, voy a ir y le voy a decir un montón de cosas, o voy a ir y le voy a decir a algún conocido que se cuide, que tenga cuidado con esta persona, que es malo, no sé qué. Y después te terminas dando cuenta que no valía la pena porque las consecuencias de eso al final fue peor para vos, ¿no? Antes que demostrarle algo a esa persona o a la gente que lo rodea, mejor demostrate a ti mismo que podés con esto, que podés salir adelante, que podés dejar ese pasado atrás, elaborarlo y avanzar incluso con esa historia, con esa experiencia. Demostrate que estás ahí para vos mismo o vos misma. Demostrate que sos lo único que necesitas, si bien somos seres sociales. También demostrate que vos sos fuerte para bancarte, digamos, en los momentos más difíciles. Que vas a encontrar las soluciones, que vas a encontrar la ayuda. Que vas a tener tu cabeza súper clara, que siempre vas a encontrar soluciones, ¿no? Eso es muy importante. Siempre recordá que el contacto cero es lo que te ayuda a mantener tu cordura. Sí, porque esta persona te va a enloquecer, te va a psicotizar, te va a robar toda la energía y tus sueños, tus proyectos, lo que quieras para tu vida, no vas a ver nada de eso porque cada vez vas a estar más metido, más metida en cómo vengarse de esa persona o cómo ponerlo en su lugar o cómo hacer que se vea expuesto, cómo hacer que pague o simplemente esperando, que creo que es peor, o sea, creo que es mucho mejor, es como tienen mejor pronóstico que sientas bronca por esa persona a que
te sientas culpable, como que vos hiciste algo malo y te quedes esperando a que esa persona venga y te valide. Yo creo que ahí hay un problema mucho más profundo, mucho más grave y bueno, en ese caso sí, por supuesto, te recomiendo terapia lo más urgente que puedas. El otro consejo es que recuerdes que alejarte de esa persona definitivamente, mentalmente, emocionalmente, dejar de revisar sus redes, alejarte va a doler, por supuesto, pero el quedarte en ese ciclo, el quedarte como en ese círculo que no termina más, va a doler mucho más, va a ser más pérdida al final. Entonces, por supuesto que sin sentirlo, porque vos vas a sentir que es la perdición o quizás que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Tener que soltar a esa persona, como decir, bueno, ya está, lo vas a sentir como muerte, pero créeme que a largo plazo vas a percibir como era lo mejor que te podía haber pasado. El otro consejo tiene que ver con una pregunta y es, ¿sos feliz con esa persona? ¿Eras feliz con esa persona? ¿Sí o no? Probablemente sí decís que sí eras feliz cuando empezás a analizar exactamente por qué, porque por algo estás viendo estos videos, si no, no sería así, no nos conoceríamos. Es que las cosas buenas en realidad eran engaños. La otra pregunta sería, ¿sabés exactamente lo que implicaría ser feliz, pero de verdad? O sea, ¿sabes qué es la felicidad de verdad? Mucha gente no lo sabe porque no ha tenido justamente ni figuras de apego seguro, ni ha tenido una buena familia, ni buenos amigos. Todas sus relaciones han sido muy tóxicas o muy abusivas. Entonces, de repente, no conoce la felicidad. Hay mucha gente, lamentablemente, que está en esa. Tiene mucho que ver con el autoestima, pero también tiene que ver con el contexto social en el que estamos, ¿no? Eso como para que tampoco te sientas sola, te sientas solo, si este es tu caso. Pero bueno, eso como para que entiendas que mejor, antes que seguir buscando felicidad o algo bueno o lo que sea que estés buscando en esta persona, que sepas que puedes buscarlo por otro lado, ¿no? Que lo tomes como una curiosidad hacia la vida, de decir, bueno, no sé lo que significa el amor, no sé lo que significa ser feliz realmente, me voy a poner a trabajar en eso, me voy a poner en búsqueda de qué es eso para mí, de qué significaría en mi vida ser feliz. Si querés entender más sobre estos temas de las personalidades narcisistas, psicopáticas, de las relaciones abusivas, te recomiendo mi libro La estafa emocional, donde hablamos de las causas, de las consecuencias de estas relaciones y cómo recuperarse luego de ellas. Para Argentina estamos haciendo los envíos a todo el país y el envío es gratuito. Y para el resto del mundo, en Amazon puedes conseguirlo en papel y en versión ebook. Muchas gracias por llegar hasta acá, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos la próxima. ¡Chao!